Hello, good evening, Leticia. Good evening, teacher. Good Good evening. evening, good evening, Oli. Good evening, Leticia. Good evening, Jose. Good evening, teacher. How are you? I'm good. Thank you for asking. How are Thanks, you? thanks. Awesome. Amazing. I'm happy to see you again, guys. All right. How are you doing, Oli? Hi. En cierre de mes. Ay, sí, ya me imagino. I'm sorry. Sí, pero lo adelantaron. Este mes cerramos viernes. Ahorita estamos cerrando lo último. Diciembre se cierra el 15. O sea, va a ser una loquera. Pero bueno. Así es la telefonía. Sí, verdad. Sí, algo pesadito. Bueno. Y este mes ya se va a ir. Si diciembre es el mes que más rápido siento yo que se termina. Sí, definitivamente. Como ahí solo los auditores que friegan al final del año. ¿Verdad, José? Ya ni lo quieren, diciembre ni lo quieren atender a uno. Ya no te quieren atender si empezás a hacer ahí auditorías por todos lados, tú. Ya dice, es mero complicado, y es cierto, este mes se va rápido. Sí. Sí. Se pasa volando. Mira, y ahorita, ¿quiénes las estás haciendo auditoría? ¿Qué departamento, José? Ahorita estoy viendo un tema de inversiones financieras. En inversiones financieras estás. Estoy auditando a tesorería y a finanzas. Ah, tesorería y finanzas. ¿No ves cobros vos entonces? Una compañera está viendo cobros. Una compañera tuya está viendo cobros. Amanda. Samantha. Samantha. Es que aquí tengo el grillo de mi esposo, vos, que yo con los audífonos y él hablándome. Ya te lo voy a pasar, que te pregunte él, le voy a decir. All right, guys. ¿Y los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo están los demás? Veo a Joel, veo a Leticia, veo a Luis, Carlos Emilio, Carlos Lemos. Carlos Emilio no se había conectado, ¿verdad, teacher? No, ya nos hacía falta Carlos Emilio. Sí, es que allá en San Miguel que está haciendo frío, dicen. No, nos ignora vilmente. No nos quiere hablar. ¿Por qué? No, los estoy dejando, los estoy escuchando. Todo se lo está guardando, ¿verdad? Todo lo que hablen será usado en su contra. Mira, Carlos, ¿cuándo vas a venir de San Miguel? Sabes que tengo deseos de riguas con queso, de las que venden ahí por el hospital. Casualmente hoy me comí unas. Uy, ya no. Mira, ando con deseos de ahí, del que venden a la par de Nuestra Señora de la Paz, del hospital. En la esquina opuesta, yo me acuerdo que ahí vendían. Sí, y todavía venden, ¿cierto? Ya ah, pues, ah, pues de ahí, con quesillo. Es que yo antes visitaba todo el interior del país, entonces conozco varios lugares de San Miguel. Me imagino que ahora está súper cambiado, pues. Completamente. ¿Sabes? La última vez que fui, estaban haciendo el hospital de San Francisco. Hace 11, sí, hace 11 años fui. La última vez que fui hace 11 ya años. Día. Hoy no he viajado. Hoy ya están terminando el hospital del seguro. Ay. Para la inauguración. Esperamos verlo, estar vivos todavía para verlo inaugurado. No, pero mira, yo me acuerdo que yo fui al seguro donde estaba antes, porque de hecho yo veía los hospitales al interior del país, y sí estaba sobre la Roosevelt. Sí, ahí mismo quedó. El único, ahí mismo con quedó. Ya con el edificio nuevo. Ajá, porque de ahí tenían una parte en la brigada, en la primera brigada, sí, casi saliendo. Toda regada. Ya ven que conozco a San Miguel, que usted piensa que no conozco a San Miguel. Paga la bola. Ah, no, eso sí, me encanta. Me encanta viajar fuera. Sí, es bien bonito viajar. Sí. Lo malo es el gran trayecto. A mí me gustaba ir. But it was tiring, el viaje de San Miguel, la carretera, hasta algo lejitos. No, pero yo en una hora y media llegaba.
Ah, no, yo también. Así el tiempo. Sí, en sí. Una hora y media. Y me gustaba sí. Venirme por San Jorge. Esa zona me gusta porque le rodea a uno el volcán de San Miguel. Uh-huh. Y es bien fresca, esa zona es bien fresca. Sí, súper también bonito. Fui a Ciudad Barrio y me impresionó la cascada que cae en medio de la calle, fíjate, eso me impresionó. Donde nació. Por ahí no he ido. Ah, es Monseñor Romero, sí. Es como ir a la calle El Puerto, así es, pero la anterior, cuando estaba solo era un carril, era de dos carriles. Sí. Ah, pues idéntica. Ajá. La calle de para ir al puerto a Ciudad Barrios. Cuando uno va por Lolotique, se ven unas casas tipo americanas increíbles. Lo que sí no se pierde es la maca afuera del patio, ¿verdad? Eso sí. Sí, sí, definitivamente. Pero de ahí sí, súper chido. Pero sí hay lugares bonitos en El Salvador realmente. Sí, la verdad es que sí, tiempo y dinero se necesita para visitarlos todos, ¿no? Porque son súper bonitos. Sí, hay un lugar bien chivo en el Puerto de la Libertad. Han abierto un hotel y el restaurante se llama Acantilados. Súper bonito. Me encanta y es súper bonito. Ok. Vamos. Así que cuando notar, quieran entonces. Ir, los mojitos de ahí son súper ricos. Ok. Noted. Eso sí lo voy a anotar. Yes. All right then. Súper rico, ahí sí, súper ricos. Sí, hasta se le nota en la cara que yo sé que es verdad. All right, guys, so let's start. Bien, me alegra verlos, guys, again. I'm happy to see you again. How was your weekend, guys? How was it? Was it good? I know that for some of you, it's been a little bit stressful, I'm sorry, because it's closing time, right? Para la mayoría de ustedes, yo sé que ha sido un poquito pesadito estos últimos días porque es cierre, right? So, but I'm happy that you're here, all right? Estoy feliz de que estén acá. So, in that case, let's start. But before we start, do you have any questions, guys, about the platform, about the knowledge checks? How are you doing? ¿Con la plataforma estamos bien? ¿Alguna pregunta? No, yo voy atrasada, pero ya me voy a poner el día. Me too, teacher. I can work in the platform, but I will start the platform. Okay, don't worry. Just make sure that I know you will. Sí, no se preocupen. Por cualquier cosita, you can ask me, all right? Or you can ask in the group, all right? If you have any questions. Also, okay. Remember perfect. That for thank this you. Friday, you're more than welcome. Remember that for this Friday, you have to finish the midterm exam, all right? Recuerden que para este viernes necesitan terminar el examen de medio curso. ¿Se recuerdan? Sección 3. Sí. Yes. O sea que I'm este sorry. Viernes tendríamos que tener las 3 y el examen de medio curso. Yes. Digamos que sí. Yes. Yes. Fue el hacha. Yes, I know. However, on Friday, recuerden que para... Como vamos a reponer una de las clases de la semana tenemos pasada. Tenemos clases, yes. Exacto. What I will do is that we will cover the midterm exam on Friday. ¿Sí? El viernes podemos cubrir el examen por si hay alguna pregunta, ¿ok? Yo sé que no va a sonar muy bien, pero se pueden adelantar, digamos, al midterm exam y luego alcanzar las demás secciones. All right? Lo que voy a hacer es eso el viernes para que podamos terminar el examen de medio curso el viernes, ¿sí? Y luego entre las semanas, si ustedes tienen tiempo para que finalicen las otras 3 secciones, ¿right? Porque sé que es un montón de información, ¿ok? I don't know if you agree with that, guys. So okay. We do together. So we can do together the midterm exam on Friday, ¿all right? We can do that, or you can go ahead and step ahead and do it before, ¿all right? Because we finish on December 16th, if I'm not mistaken, that will be in, let me check my calendar real quick. No, oh no, guys, let me see. 1, 2, 3. Yes, we finish in like about 3 weeks. Finalizamos más o menos en 3 semanas. It will be December 18th. All right, December 18, terminamos el,
el curso completo. Déjenme preguntar, yo sé que por lo mismo que comenzamos tardecito, no había podido entrar a la plataforma. Déjenme preguntar si siempre quedaría para este viernes el examen de medio curso. All right? Porque sé que no, por el tiempo, ¿verdad?, de su trabajo, no han podido entrar. Déjenme confirmar, pero de todas maneras haría el viernes la clase sobre el examen. ¿Sí? Para que, si ustedes gustan también, lo podemos hacer juntos. Surge alguna duda o lo que sea, lo podemos resolver ahí mismo. All right? Do you agree? No? Yes. Kind yes. Of? Yes. All yes. Right. Thank you. All right, then. Thank you. No problem. All right, guys. Bueno, if there is no questions, let's continue with the class. Today, I would like to go over and finish section number one. Me gustaría finalizar la sección número uno el día de hoy with a video. Ya vimos los verbos modales. ¿Se recuerdan? Modal verbs. Do you remember the class from Friday? ¿Se recuerdan la clase del viernes? Yes, no, maybe. El viernes no estuve yo, así que hoy no puedo opinar nada. Yes, we're talking about the modal verbs and uh-huh. But, so, whatever. That's however. Correct. So we, however, that's yes, correct. However. However, that's correct. Whatever, you said, no, that's okay. We covered just four, right? Solo cubrimos cuatro. And, but, though, y however, right? We just covered four. Right now, we will cover two. That is can and should. This is at the end of section one. Sí, este está al final de la sección uno para que finalicemos con la sección uno el día de hoy. By the way, the presentation I sent that on Friday. All right, la envié el viernes. If you have any questions, let me know. All right. No sé si quisieran que repasemos rapidito lo que vimos el viernes pasado. Do you feel yes, that you're doing yes. Okay? Yes. Okay, then. Entonces, déjenme abrir la imagen. Just give me a minute. Wait, no cargue la imagen. Okay. Voy a presentar la imagen que les envié el viernes. Denme un minutito. ¿Pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes, I. Perfect then. So we just covered four. We just covered four items last week. That it was and, but, though, and however. All right. These are modal verbs, right? Estos modifican al verbo. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, the adjectives. They give you information about the subject. Right? Los adjetivos, por ejemplo, les da información acerca del sujeto. Y el sujeto puede ser cualquier cosa, que es el adverbio. El adverbio, en otras palabras, da más información acerca del verbo. O sea, explica la acción. Right? For example, the adverb and but, you will use it here, and you will use it to connect a positive idea with a positive idea or a negative idea with a negative idea. And just that. El and, guys, solamente se utiliza. Solamente para conectar idea positiva con positiva o idea negativa con negativa. No la pueden mezclar cuando están hablando del and. All right? So far, so good. ¿Vamos bien hasta ahorita? Vamos a ir uno por uno. ¿Ok? All right? Entonces, como dijimos, and you just use it to connect a positive idea with a positive idea. We have an example here.
It's a beautiful place and people is friendly in San Salvador. ¿Son o no son dos ideas positivas que conectamos ahí? It's a beautiful place. Yes. And that's correct. And people is friendly in San Salvador. All right? Pongamos una con dos negativas. It's too hot today and we are sweating too much. Right? Ambas son negativas. ¿O no? Está demasiado caliente hoy y estamos sudando demasiado. ¿Sí o no? ¿Son dos negativas? Yes. Yes. Thank you. Thank you. So, ya dijimos, el and, solo dos positivas o solo dos negativas. Ahora, ¿qué pasa con el but? But, in Spanish, it's like saying pero. What does it mean? Is that you connect a positive idea with a negative or vice versa. A negative idea with a positive idea. All right? El but es como decir pero en español. Decimos algo positivo y ponemos pero y de ahí decimos algo negativo. O al revés, decimos algo negativo, pero y decimos algo positivo. ¿Ok? ¿Quién me puede ayudar a leer esta primera oración de acá? It's a beautiful place, but we are sometimes a lot. That is correct. For example, San Salvador. It's a beautiful place, or any place from El Salvador, right? Cualquier lugar de El Salvador. It's a beautiful place, but we are sweating a lot. Sweating, right? De sudar. All right? Estamos sudando demasiado. All right? Positiva con negativa. But. Ahora, there is something very important with these four. Hay algo bastante importante con estos cuatro verbos modales. What is it? That you will always use a comma before them. Siempre, siempre, siempre vamos a utilizar una coma antes de cada uno. ¿Sí? Si se fijan acá, la coma. Aquí, coma. Aquí, también. ¿Sí? Es imperativo que siempre antes de cualquiera de esos cuatro vaya la coma. Esa sería la regla gramatical. All right? So, it's a beautiful place, comma, but we are sweating a lot. Now, and but, aquí viene la diferencia entre estos cuatro. And but, guys, lo voy a poner en rojito. This siempre van a ir en medio de las dos ideas, ¿ok? Van a ir, digamos, conectando dos ideas. ¿Qué pasa con though y however? Estas nunca las vamos a utilizar para conectar dos ideas. Siempre van a ir al final de las dos ideas, ¿all right? Y tengo un ejemplo acá. Y con estas también, si se fijan acá abajo, siempre va una coma antes de ellas, ¿all right? For example, it's a beautiful place, period. Cerramos la primera idea. We are sweating a lot, though. It's a beautiful place, period. We are sweating a lot, however. All right? Do you know by any chance qué es though and however, guys? ¿Alguien que me pueda decir qué es cualquiera de las dos? ¿O si me pueden decir las dos? However, creo que sí la conocen. Oli, creo que está en mute. Sin embargo. That is correct. Sin embargo, aunque. That is correct. Aunque sería, aquí está, ¿verdad? Though. Yes. Aunque. Uh-huh. However, sin embargo. Entonces, ¿cómo sin me podría embargo. Traducir, Oli, la primera? Dele su propia lógica. ¿Cómo me podría traducir la primera? Uh-huh. La primera is a beautiful place. ¿Es esa? Yes. Sí, sí, perdón, no le dije cuál, lo siento. Esta. Ok. Es beautiful, es bello el place, no me recuerdo qué significa.
Es bello el lugar. Nosotros estamos swimming, no sé qué es. Sudando. Nosotros estamos sudando. A lot, ¿qué se llama? Un poco. Estamos sudando mucho, demasiado. Aunque. O demasiado. Ahora, en este caso, perfecto, Oli. Muchísimas gracias. All right? Así como le dijo Oli, es un lugar hermoso. Estamos sudando demasiado, ¿verdad? En este caso, por decirlo así, se podría traducir como la muletilla que nosotros tenemos en español cuando decimos verdad. Por ejemplo, estamos sudando demasiado, ¿verdad? Que le dicen al final. Nunca he escuchado que la gente dice eso. ¿Verdad? Yes. Es una muletilla, honestamente. So, though, right? O si le queremos dar ya la lógica en la traducción, sería: es un hermoso lugar, punto. Aunque estamos sudando demasiado. Es un hermoso lugar. Como dijimos, sin embargo, es however, estamos sudando demasiado. Sin embargo, right? Estamos sudando demasiado, ok. Ajá, entonces, ya traduciéndolo, dándole la lógica para que lo traduzcan, el though y however se pasan al principio de la oración. All right? Though, aunque, sí, voy a traducirlo, however, nada más. Sin embargo. Aunque, entonces sería, exacto. Aunque es un bello lugar, estamos sudando mucho, sería. Entonces. No. Si lo pones. No, sería, vaya. Lo voy a traducir aquí a la par. Okay. Es un bello lugar. Punto. Aunque estamos sudando mucho. Demasiado. Ajá, mucho o demasiado. Cualquiera okay. De los dos. Ambas están correctas porque son sinónimos. All right. Okay. Mucho. Right? Y ahí podríamos poner también teacher a lot o so much. Podríamos utilizar so much. Yes, you can use it, pero ya no podría utilizar esos dos adverbios. Ah, okay. We are sweating so much. We're sweating a lot, right? Okay, yes. Thank you. Mm-hmm. You're welcome. So far, so good con estas cuatro, guys. ¿Vamos bien? ¿Le gustaría que lo vuelva a explicar? Yes. Okay, bueno, vamos a borrar los dibujos, all right? Ahora, these two guys, vamos a comenzar desde el principio. Estos dos siempre tengan en mente que van a ir en medio de las dos ideas, all right? Como dice acá, in the middle, between ideas, right? Though and however, the other two are at the end or after both ideas, all right? Now, todas se ocupan de manera diferente. ¿Cómo se utilizaría end? End just connects a positive idea with a positive idea or a negative idea with a negative idea. All right? For example, and you cannot mix them. Si estamos hablando del I, con el I en español, all right? Así se traduciría end. El I en español, el I en inglés, perdón, solamente pueden unir idea positiva con positiva o negativa con negativa. No se puede mezclar una negativa y una positiva y viceversa. ¿Vamos bien con el I hasta ahorita? Yes. I, positiva, yes. Positiva y perfecto. Y ya pusimos unos ejemplos. Ahora, quiero que me den ustedes un ejemplo. Díganme un ejemplo with a positive, with two positive ideas. And let me write it down here. Mm-hmm. Think of it. Think of two positive ideas that you can merge. It can be about anything. Puede ser de cualquier cosa. A taco is beautiful place. With. ¿A dónde, perdón? Ataco is beautiful place, but
¿Cómo decir? Hace mucho frío. But it's cool. It's, that is correct. Perfecto. Yeah. Perfecto uso del but. All right. Pero, Ataco is a beautiful place, right? But it's too cold, right? Ataco es un bello lugar, pero es demasiado helado, all right? Personally, I love, yes. I love Ataco because it's cold. Yes. But some people can't stand it. Yes, it's beautiful, right? And I love being in a sweater and my beanie and everything. But some people can't stand it, right? Hay gente que de verdad no lo soporta. Yo lo amo. Yo amo andarme muriendo del frío, right? But it's too cold sometimes. Perfecto, perfecto uso del but, Oli. Ahora, ¿alguien me podría dar un ejemplo con el and, con i? Ya sea dos ideas positivas o dos ideas negativas. All right, who said me? Sorry. My. Okay, Leticia, y luego no vi quién más dijo. Mi teacher. Ah, Cristina. Bueno, Leticia primero y luego Cristina. Okay, Santa Tecla is a good place to live and has a nice climb. No sé cómo se dice clima. Weather. It has a nice weather. Yes, climate will be. But in this case, it's weather, right? Porque estamos hablando del clima, right? Yes, el clima. Sorry, acabo de confundirme yo solita. But yes, perfecto, perfecto, Leticia. Santa Tecla is a good place to live and has a nice weather, right? Perfecto uso de la I. Dígame, Cristina, no la escuché. Today is a beautiful day and I feel so good. Perfect. Today is a beautiful day and I feel good. No. Like the song, right? Como la canción. Feel good. I'm just kidding. Estoy bromeando. Yes. Perfecto uso de la I, Cristina. Muchísimas gracias. Today is a beautiful day, comma, and I feel good. All right? Two positive ideas connected by the adverb and. All right? Perfecto. I see that it's and but it's clear, right? Y pero están claros. Right? Yes. Yes. Okay, bueno. En ese caso, yes, vamos a explicar el though y el however. All right? Déjenme poner una pizarra en blanco mejor. ¿Pueden ver la pantalla en blanco? Yes. Yeah. Yes. Teacher, pero ¿va a compartir la pantalla anterior, teacher? No. Sí, ya. Ya estaba del viernes. No, ya no, porque ya me preguntó. No, pero la puedo compartir de nuevo, no se preocupen. Porque sí han mandado un montón de mensajes y puede que se haya perdido. Yes. So I'm going to share it again. La voy a compartir de nuevo. No, pero sí está del viernes. No sí se está. Preocupen. Ok, que no me pude conectar el viernes por trabajo. No, no se preocupe. Pero no hay problema. Si ustedes gustan, lo pueden ver de nuevo. Uh-huh. All right. Ahora. What happens with though and however, guys? With this one, it works pretty much with the but. Trabaja similar con el pero. That you can mix ideas, all right? You can mix a positive with a negative, and you can mix a negative with a positive. What is the difference? The only difference from the previous two is that you use them at the end. That is the only difference, all right? ¿Cuál es la diferencia con and y but? Is that you use them at the end. Vamos a poner aquí. Lo utilizamos at the end, al final de la oración. All right? Esa es la única diferencia. You use them at the end of the sentence. Y el and y el but, ¿cómo era que lo utilizamos? ¿Quién me puede decir? Al inicio de la oración. Van en medio de la oración. Yes, juntando ambas ideas. Digamos que and y but es idea plus coma plus and plus idea. Y lo mismo para el but, right? Idea plus coma
¿verdad? Porque es importante. Plus, but, uy, se me fue una H ahí, lo siento. Plus idea, all right? Así, así iría. Idea, coma, and, idea, punto. Idea, coma, but, idea, all right? And and but siempre van a ir en medio. ¿Qué pasa con though y however? Sería idea, period. Idea plus, coma, plus, though. ¿Cómo sería la otra? Idea, period. Idea plus, coma, plus, however. Así sería la diferencia, all right? Creo que está más claro así. Se los hubiera enseñado así primero. Sorry. Pero esta es la, así sería la fórmula. Si lo quieren ver de otra manera. All right. And the but. E. I. Perdón. Y pero. Es. En medio de ambas ideas. Though y however. Al final de las dos ideas. So far so good. ¿Vamos bien? Y ya dijimos. Yes. ¿Verdad? Perfecto. Ya dijimos que though es aunque, ¿verdad? Oops. Aunque. However, dijimos que era sin embargo, right? And dijimos que es y but dijimos que es pero, all right? Y me dieron unos ejemplos, right? Me dijo Leticia. Ah, no, aquí. Santa Tecla is a good place to live. And it has a nice weather, creo que me dijo. No recuerdo. Confírmeme, Leticia, si era así. No recuerdo. Yes. Yes, teacher. All right, thank you. Perfect, thank you. Es, quiero ver, Santa Tecla is a good place to live and has a nice. Eso era, perfecto. And has a nice weather, right? Porque ya sabemos que estamos hablando de Santa Tecla, right? No es necesario poner el it. Luego, Cristina me dijo, today is a good day and I feel good, right? And I feel good. Me dijo también Oli, no recuerdo su oración, Oli. Ataco is beautiful place. It's beautiful, but... Ah, ya me acordé. Ajá. Yes, it's cool. Too cool. Too cool. That's too correct. Cool. Ya me acordé, ya me acordé. That's correct. Ataco is a beautiful place, but it's too cold, right? Pero es demasiado helado. Now, we can translate this using though and however. For example, let me just do this real quick. Ataco is a beautiful place. Sorry, period. It's too cold, though. All right. Let's do it with however. Ataco is a beautiful place. Beautiful place. It's too cold, however. Right? If you notice, we use the same formula, right? Comma, wait, let me use it with the red color, right? Comma, and this comma. Though and however at the end, right? At the end of the sentence. And then but, in the middle, plus the comma, right? And comma, all right? Do you see the difference? Hoy sí se ve un poquito más clara la diferencia, ¿verdad? All right, les enviaría esta también. Déjenme tomarle una captura de pantalla real quick.
para poder enviárselas. Les enviaría ambas imágenes y ustedes deciden con cuál quedarse, con cuál sienten que se ve más claro. All right. Uy, me equivoqué. Sorry, denme un minutito. Que no le puedo tomar la captura. No, se ve mal. Wait. Wait, guys, me sigue saliendo mal la captura. Ok, hoy sí, perfecto. Sorry. En un momentito la voy a guardar y se las voy a enviar. Solo quiero saber, guys, si ya quedó un poquito más claro la diferencia entre el though, however, and but. Entre esta y esta. No sé si hoy ya se siente un poquito más claro. Yes, teacher. Perfect. Everybody, todos estamos en la misma página. No tengan pena si no se ha entendido. Lo puedo volver a explicar, no se preocupen. It's clear, teacher. Everything good? Okay, then. Bueno, no se preocupen. En lo que ustedes estén en la práctica, yo les envío esta imagen. Perdón, ¿quién habló? José, I have a question. Tell me, José, tell me. En el caso de however and throat, no se pueden usar en medio. En este caso, no. The rule says that it has to go at the end. Mm-hmm. Yes. En este caso, sí, la regla dice que deben ir al final. Mm-hmm. Pero la que usted puede ocupar en medio es but. Okay, pero en caso... Because though and however. Uh-huh. Ajá, porque digamos que though y however, mm-hmm, es como que usted diga pero al final, sin decir mm-hmm pero. Okay. Pero si... Mm-hmm. Entonces, si usted lo quiere ocupar en... Mm-hmm. Perdón. No. Dígame, perdón. Pero sí, en el caso... Ay, lo siento. En el caso de lo de ataco, ¿verdad? Por ejemplo, si menciona a dónde se va a ver. Al final. No, ajá, ataco is a beautiful place, it's too cool, however. Pero no sé si después puede mencionar algo del mismo sujeto, que es ataco, que es el lugar. Se podría, no sé si me explico. Sí, le entendí. Sí, esto, digamos, solo es cuando está comparando, por decirlo así. Ah, okay. Pero usted puede seguir mencionando más información acerca del lugar. Mm. Por ejemplo, como dijo Oli, Ataco is a beautiful place. It's too cold, however. I like it because it has a lot of things to do. ¿Verdad? Usted puede continuar con la idea de Ataco, right? Digamos que estos, el though, el however y el but, es como para contrarrestar la primera idea. Ok. Es como para decir lo contrario de lo primero. Ajá. Como el pero, ¿verdad? El pero. A mí me gustan los camarones, pero soy alérgica. ¿Right? Me gustan los camarones, positivo. Soy alérgica, negativo. Por poner un ejemplo. ¿Right? Sí, sí, sí. Entonces es como el pero en español. Ajá. Ok. Yes. Sí. Ok. Thanks. ¿Hoy sí? Yes. You're welcome. You're more than welcome. Teacher. All right, guys. Teacher, no dígame. Me queda claro cuándo voy a usar... ¿Mm? Dos y cuando voy a usar however. Esos dos, bueno, en realidad es con cuál usted se siente más cómodo, fíjese, porque though y however, it's like saying but. Es como decir el pero al final. Ahí es como usted los quiere utilizar, porque si se fija, we use the same sentence for all of them. Utilizamos la misma oración para los tres. Right, so it's how you feel. If you feel more comfortable using the but, do it. If you would like to try it with though and however, that's okay too. Yes, en este caso es prácticamente con cuál usted se siente más cómodo, porque al final de cuentas da la misma idea. Mm-hmm. Sí, por ejemplo, hay personas que se sienten más cómodas diciendo though al final. Ataco is a beautiful place. It's too cold though. Right? Yeah. También algunas personas prefieren utilizar el though y el however to soften up the idea, como para suavizar la segunda idea negativa. Porque no es lo mismo decir, Ataco es un hermoso lugar, pero es muy helado, right?
a que usted diga Ataco es un hermoso lugar aunque es bastante helado, right? You feel different, so that would be another difference how you want to communicate the message, right? Though it's to soften up, como para suavizar la idea, por decirlo así, though y however. Okay. But eso no quiere decir que esté malo que usted vaya a ocupar but. Ahí como usted se sienta cómodo. Okay, teacher. Mm-hmm. Thank you. You're more than welcome. No hay problema. Hoy sí, guys. ¿Están seguros que todo está claro? Yes. All right then. Bueno, en lo que están en la práctica, les voy a enviar las imágenes. Right now, what I want you to practice, yo sé que solo tenemos 15 minutos, un poquito más, all right? Pero me gustaría que ustedes den ideas, acuérdense, and, el y, idea positiva, positiva, negativa, negativa, right? Las otras tres, pueden mezclarlas, positiva con negativa y viceversa, all right? So that's what I want you to practice. I want you to think of ideas where you can use any of them. Piensen en ideas que pueden utilizar cualquiera de estas, right? Ya dimos bastantes ejemplos, por ejemplo, de lugares. Piensen en su lugar favorito de El Salvador, donde ustedes no les aburre ir. For example, I don't know if Oli, if you like a taco, or you also mentioned you like the beach, right? So the beach, for example, it's a beautiful place, but it's too hot, right? Vean, ahí ya ocupé el but, right? Entonces quiero que esas, no necesariamente las cuatro, porque como ya les dije, es a saber que está celebrando Joel, miren. Pero las cuatro, no se preocupen, estoy molestando. Pero las últimas dos. Y lo que pasa es que ya va a salir, ya va a salir a trabajar, dice. Lástima que Alexander no está. No, si Alexander ya le hice la visita a la casa. Ahí está con... Okay, como los hondureños que andan buscando dónde están las ofertas para comprar televisor otra vez. Ay, no, guys. All right, guys. Bueno, nos vamos a dividir ahorita en cuatro grupos de tres. All right, so you can practice a little bit more. Please join, accept the invitation. All right. If you have any questions, let me know. All right, you already know how to ask for my help. Let's go. Hi. 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 Does he make? Bueno, entonces, alguna oraciones que ustedes tengan. Okay. Vamos a ver. Ahorita. Hay pero se me ocurre por ejemplo San Salvador is a good place, traffic is heavy. That's good. I like to go to the beach and eat some seafood. Okay. Ustedes no estuvieron la clase pasada, ¿verdad? No. No. Es algo. Yo sí, ¿por qué? Ah, usted sí. Es que vi pocos el viernes. Vi pocas personas. Sí, como 10 subimos nada más. No le fueron a dar. Entonces dijeron de combinar la positiva y negativa, ¿verdad? Yes. Podría ser. Usando and, but, y usando so, y however. Como una verdadera madre. No. A que nos bendiga el padre. Solo recuerden que el end
no se puede mixtar, solo tiene que ser una idea positiva con una idea positiva o una idea negativa con una negativa. Es la única que dijo la Miss que no se puede mixtar. Mientras que el but, el though y el however puede ir, por ejemplo, una idea positiva y mixarla con una idea negativa. Ajá, y que va al final, ambas van al final. Sí, las dos últimas sí, el so y el however sí, va al final. Sí. Y la, como y que la es otra un poco pues, difícil de usarlo. ¿Cuál? La el so y el however, como uno no está acostumbrado a usarlo en inglés, pues cuesta un poquito más. Sí, yo lo que le veo a eso es que la que como que al final yo no le hallo sentido decirlo al final. Se escucha extraño. Ajá, porque si decís tu frase y al final decís, sin embargo, suena raro, ¿verdad? Pero como así es el idioma, y si al final decís, aunque, o decís, sin embargo, yo prefiero ocupar el but. Sí, es lo que les digo. Por ejemplo, el do y el however, en ese caso es cuando se traduce hay que darle como la lógica a la oración. No sé si han escuchado que antes se decía que el inglés se hablaba al revés. Se refieren a este, uh-huh. a este cierto tipo de cosas, como el adjetivo, ¿verdad? Se dice antes y en español se dice después, uh-huh. el carro rojo y en inglés es red uh-huh. car. Ajá, entonces ahí es donde se escucha bien raro porque ya estamos acostumbrados que en español todo eso se dice antes, ¿right? Pero uh-huh. sí. Ah, por eso hay que, como le decía, le mencionaba a Oli, de que cuando se traduce, ya hay que darle la lógica de la gramática española, que en ese caso ya no iría al final, sino que iría al principio. El aunque es hace mucho frío, es en español, right? A Paneca es un lugar hermoso, aunque haga mucho frío. Así sería en español. Uh-huh. Pero en inglés ya va al final. Ajá. Así, digamos, sería la regla. Como que intensifica la diferencia o la el contra. Exacto, ajá, es como la contraindicación, por decir algo, la contraparte, la exacto. contraparte de lo que estamos hablando. Exacto. Lo intensifica al final. Ajá, por decirlo así, exacto. Pero digamos, al final de cuentas, el aunque y el sin embargo y el pero, siempre es una contraindicación. Sí, yo lo siento más. Bueno, como de todas formas hay que conocerlo, hay que saberlo, porque cuando al escucharlo tenemos que entender qué es, qué significa y a qué se refiere o a qué hace referencia, ¿no? Exacto, exacto. Exacto, sí, pero es, digamos, una de las cosas que les decía, de que se abre al revés, ¿verdad? Pero como le decía también a Carlos Emile, ¿verdad? Que ahí es con el que ustedes se sienten más cómodos. No es como en ciertas ocasiones va a ocupar este y en ciertas ocasiones va a ocupar el otro. Aquí es prácticamente un sinónimo de la contraindicación, de una positiva con una negativa o viceversa. Mm-hmm. Okay, thanks. You're welcome. Thank you, sorry to interrupt you. Yes. Thank you. You're welcome. You continue, are a spy. Please. Yes, I was. No quería, pero me tuve que revelar. Thank you. You're welcome. Bueno, sigamos haciendo oraciones entonces. Para practicar. Go. No, but I can. Mm-hmm. But I can. I cannot. I cannot go. No, solo I sin can. El go. Creo que sería. Mm-hmm. Sin el go, sí.
Y así como however, probablemente it's raining. We can go if we will call a taxi, however. No sé. Oh, I'm feeling sick. I can't work as usual, however. Sí, yo creo que sí se podría usar. We are very hungry. We can have lunch yet, however. Yes, it's correct. Teacher, I have a question. Yes, tell me. Hice una oración, pero no sé si está bien estructurada. I would like to go to the beach, but I can't go. Yes, it's correct. Because you are mixing the negative with the positive. I don't like the beach, but I can go, right? No me gusta la playa, pero puedo ir. Yes, it's correct. Bueno, era al revés, porque me gustaría ir a la playa, pero no puedo ir. Ah, bueno, pero sí está correcto también. Cualquiera de las dos. Yes. Ok. Mm-hmm. And the other sentence is, my sister likes play basketball and she's a good player. Yes, it's correct. Perfect. Porque son dos positivas, entonces no hay problema. Está correcto. Mm-hmm. My brother have a motorcycle, but he doesn't like it. My brother, yes, you said my brother has a motorcycle, but he doesn't like it. Yes. Okay, yes, it's correct. Perfect, perfect, amazing. Sí, todas están correctas. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Bueno, voy a ir a otro grupito. Me avisen cualquier cosa si necesitan ayuda. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, then. See you. La coma me faltó. Me faltó. The Coatepeque Lake is a beautiful place. Ah, yes. La coma ahí me faltó. Venga, have an excellent view. Has. Y aquí me faltó la coma. Creo que está la teacher con nosotros. Yes. Ah, ya me descubrieron. Está bien la oración, teacher. Tengo duda con have. The Coatepeque Lake is a beautiful place. Me faltó la coma. En have, okay. En excellent view o has. Yes, in this case it would be has, digamos, en has. Este caso sería has, sí, porque nos estamos refiriendo, por decirlo así, a una tercera persona, it, right, it, and it has, okay. En este caso no es necesario poner el it, porque ya sabemos a qué nos estamos refiriendo,
Pero está, pero está perfecto, Luis. Sí, solo eso. Yes. Y está genial. All right. Vamos a ver la de Elsie. Andrea is very friendly and she's a good person. Perfect. I couldn't ask for more. Amazing. And yes. Other sentences, teacher. No puedo ver las anteriores, solo esas dos puedo ver. Si las pueden copiar y pegar, las puedo. ¿Y ahora ya puedes ver las otras? No, la última que puedo ver es la suya de Coatepeque Lake. It's a beautiful place. Ah, lo que pueden genial. Copiarlas y volverles a enviar para poder revisarlas. Ok. Ajá. Ahí perfecto. Mismo en el chat. Sí, ahorita las copio. De acuerdo. Aquí es is. It's okay, don't worry. Sí, está correcta. El Pitalma Mountain, it's amazing, but it's too cold. Sí, perfect. I like to cook. All right, I like to cook, but I do not have the time. Yes, it's okay. Yeah. Sí, okay. It's a mistake. It's but I. No se preocupen, yeah. No, yo lo entiendo, ¿verdad? Y no se preocupen por los errores, todos cometemos errores, tranquilos. I want okay, to buy a TV, but it's too expensive. Yeah, todos están bien. No se preocupen, esos errores de dedo pasan. A mí me pasan cada rato y ustedes son testigos. Yes, don't worry. En la plataforma también hay varios errores. Sí, yo sé, lo siento. De dedo. Yes. No, en la plataforma del inglés corporativo, no de usted, teacher. Pero también míos. Yes. Es que yo sé cuando se va escribiendo rápido, eso es. Ahí en la plataforma sí, no sé. Ya se les hizo la observación, ¿verdad? Pero es como es bien extensa. Hay tantos cursos ahorita que van poquito a poquito. Son pregrabados todo eso. Ajá, también esa es otra. Son pregrabados. Veamos esa. San Salvador is a beautiful city. It's very noisy. Coma, however. Yes, noise, perfect. San Salvador is a beautiful city. It's very dangerous, though. Perfecto. Yes. Okay. Esas son las que tenemos hasta este momento. Perfecto, perfecto. Todas están bien, bien, bien. Genial. Bueno, okay, ya casi you. Nos vamos, así que solo voy a ir a ver el último grupo que me queda y luego regresamos en unos 3 minutitos, ¿ok? Perfecto. Ok. Ok, muchas gracias. Perfecto. Thank you, teacher. You're welcome. Ya entra la teacher. Vaya, ya la clamaste, vos la invocaste. Ya. Yo sentía que me estaban sumando los oídos. No, pero no. Escuchó cómo le dijo, ya le invocaste eso. No, es que el grupo que armó, teacher. No me vuelva a unir con ellos, por favor. Yo no tuve la culpa. Estaba. Y después me di cuenta, ay, Dios mío. ¿Qué he hecho? Yes. Que cuando esté subiendo la grabación, la teacher quedó. No, es tuya, no la vaya a escuchar porque aquí solo palabritas han dicho. En español, por supuesto, porque en inglés no hemos hablado nada. Ay, no hay por qué, pues. Es que Carlos Emilio no nos entiende. Sí, me lo tiene que traducir. Ay, no. Es que en San Miguel cuesta. Ay, no. Dice que la tienen que introducir las palabras. No, este grupo ya no me incluye. Si me incluye aquí me voy a salir. Bueno, pero han trabajado, ¿verdad? Confío en que han trabajado. Sí, 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 sí. Ah, no, hemos trabajado. Solo no le vaya a dar la dirección a Joel porque este trabaja como 5 turnos. Ajá, cabal, en toda la noche. ¿Sí? Ay, no. All right, guys. Bueno, ya es hora de regresar. Me alegra que se hayan desestresado hace un ratito. Sí, un divertido un ratito. All right, sí, guys. Más Carlos. Carlos, ajá.
Ahí te la voy a llevar. Carlos, el que más sea. Carlos, el que más sea. Ahí te la voy a deletrear, mira. Ay, no, guys. Van a regañar. Yo no, pero lo van a regañar. Sí, es cierto, nos van a regañar. Ya nos regañaron una vez en un grupo por andar de bayuncos. De verdad. I'm sorry. Pero usted gusta que te vuelvan a regañar, porque mira quién nos advertiste. Acabamos de decir nada, ¿eh? En la bolsita la estás cargando. No, es que chat, empezamos a fregar en el chat y nos mandó Elena un mensaje que ese grupo era para clase, no para estar jodiendo, nos dijo. Ok, then. Apagamos mira casa. Apagamos casa, ¿qué es? All right, regresemos. Vamos de nuevo para todo. Okay. Regresémonos. All right. Vámonos bueno, para afuera, pues. Aquí, guys. I was able to go over all the groups. You did amazing. As I said, I couldn't ask for more. I would like to congratulate you because I know the topic, the other two are a little bit complicated, but it's just, you're gonna use it with the ones you feel more comfortable, right? Recuerden de que las van a utilizar con las que se sientan más cómodos. All right, so don't worry if you don't want to use though and however, that's okay. You can just stay with and but, all right? So before we go, guys, do you have any questions? Questions? Yeah, me? Yes, tell me. The use of however and although, it is strictly for some sentences or we can use the modal verb but. Yeah, they're not exclusive for any sentence. You can use any of them, but, though, and however, as you prefer. But they're just to connect mixed ideas, let's say it. Positive with negative and negative with positive. But as I said, it's not necessarily that you use though and however. You can easily just use but, and that will be okay. But they're not exclusive for any kind of idea. They are not. So however and although, however, although and but, we can use this modal verb for contrast the different ideas. That is correct. However, although, you use although at the beginning. In this case, we just talk about though. We talk about though and although, they can be the same, pero la diferencia es que although, we can use it at the beginning. For example, I understand you didn't come to class on Friday, although it was important for you to come, right? El although sí se ocupa al principio. El though es el que se ocupa al final. Ahorita no hemos visto el although, pero siempre se utiliza como un but, como tú dijiste, es contrastar ideas. You use the, but, and however, to mix ideas or contrast one idea from the other, right? As I said, a positive idea with a negative or vice versa. A negative idea with a positive idea. But as I said, if you don't feel comfortable using the and however, that's okay. You can use but. Okay. Mm-hmm. All right, then. I also sent again the screenshots from today's class and from the previous class as well. So you can review them. And if you have any more questions, you can ask them or we can review them tomorrow. Just before we go, guys, do you have any other question? Question, concern, ideas? We're good? No, teacher. All right then, thank you very much, Cristina. Well, in that case, guys, as I said at the beginning, I'm happy that I got to see you again, I'm happy that I got to see your faces today.
And I'm happy that you have fun. Just like Joel, Carlos Emilio, Carlos Emilio Olimpia, they were having fun. They were having a blast in their group. But don't worry. So guys, thank you very much for joining. And I hope to see you tomorrow. Take care. Have a good night. Good night. Have a good night. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow. Goodbye. Good night. See you later. See you guys. Take care. Cuidado con Joel. Joel ya se fue. Sí, tenía que trabajar. Tiene 5 turnos en la noche. I'm working. Okay. Es, y security. Oh, security. All right. See you, Alicia. Take care. See you, Ollie. See you, Cristina. Yeah. See you, Jasmine. Ciao. Ciao, guys. See you tomorrow. Good night. Take care.